De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 3.8% de la población mundial padece de depresión, es decir, aproximadamente 280 millones de personas viven con este trastorno, el cual se caracteriza principalmente por sentimientos de tristeza profunda, falta de energía, pérdida de interés en actividades que solían disfrutarse, cambios en los hábitos alimenticios y del sueño. ¿Te has sentido así más de una o dos veces a la semana? Ya existe una aplicación móvil que te puede ayudar. Nos ayuda a que el alumno, si se siente deprimido, si se siente con algún tipo de ansiedad, vaya a su aplicación y ponga los síntomas que tiene. Esta aplicación está ligada a su psicólogo que lo atiende en la unidad de primer nivel o de segundo nivel. Los síntomas de la depresión son experimentados gran parte del día, durante un periodo mínimo de 2 semanas, impactando significativamente en la vida de quienes la padecen y en sus relaciones personales. La prevalencia de depresión en México indica que 3.6 millones de personas adultas la padecen. 1% son casos severos, así lo revela un estudio realizado recientemente por los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Cuando el niño o el joven tiene algún problema, nos pone una alerta y su psicólogo le habla de manera personalizada con esta aplicación, se le da una atención oportuna y se canaliza oportunamente para evitar que tenga un riesgo mayor de suicidio o algo más. La primera encuesta nacional de bienestar autorreportado del INEGI, realizada en 2021, demostró que en nuestro país el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela ansiedad mínima o en algún grado menor. Pero el principal problema a vencer es el estigma de ser etiquetado como enfermo mental por acudir al psicólogo o al psiquiatra, así como crear una conciencia de mantener una buena salud mental mediante la asistencia a terapia. En México, esto sigue causando la muerte de cientos de personas al día que buscan la solución por la puerta falsa. Con una edición de Kenny Alvarado, Alberto Cardona, Mega Noticias.